Bienvenidos a Rural TIC, el diplomado para docentes en el uso pedagógico de las TIC en territorios de reconciliación. El objetivo de este espacio de formación es promover la implementación de actividades orientadas hacia la educación para la paz a través del uso de las tecnologías y metodologías innovadoras en el aula. Para lograr el objetivo se trabajará durante 80 horas de formación presencial. Veamos cómo está organizado el diplomado. El primer módulo tiene una duración de 4 horas y se denomina sensibilización. Aquí podrán identificar la tecnología disponible en la institución educativa para el desarrollo de las actividades, su uso por parte de los docentes y desarrollar actividades para su respectiva nivelación. El segundo módulo tiene una duración de 20 horas y se denomina uso de TIC para el desarrollo sostenible. En este aprenderán a hacer uso de las herramientas tecnológicas existentes en el contexto local para implementar la metodología de aula invertida, buscando promover acciones fundamentadas en la categoría de desarrollo sostenible de la Cátedra para la Paz y abarcando en ese sentido enseñanzas para el uso de los recursos naturales y la protección de las riquezas naturales de la nación. El tercer módulo tiene una duración de 20 horas. Se denomina TIC, Identidad y Diversidad. Este espacio les permitirá reconocer y valorar la recuperación de la identidad nacional y regional, tanto en sí mismo como en su propia comunidad educativa. Además, podrán diseñar actividades basadas en el aprendizaje colaborativo y mediadas por el uso de TIC, que propicien en los estudiantes el reconocimiento y la formación de una identidad nacional y regional incluyente, diversa, multiétnica y pluricultural. Se fundamenta en la categoría Diversidad e Identidad de la Cátedra para la Paz y abarca enseñanzas para la diversidad y pluralidad y la protección de las riquezas culturales de la nación. El cuarto módulo tiene una duración de 32 horas y se denomina Convivencia Pacífica Mediada por TIC, en donde desarrollarán las capacidades necesarias para manejar conflictos de manera constructiva con el propósito de impactar positivamente el ambiente escolar, apoyándose para ello en el uso de recursos tecnológicos y acciones propias de la metodología de gamificación. Se fundamenta en la categoría Convivencia Pacífica de la Cátedra para la Paz y abarca enseñanzas para la resolución pacífica de conflictos y la prevención del acoso escolar. Y el quinto módulo tiene una duración de 4 horas, se denomina Cierre. Y aquí se valoran los principales aprendizajes del diplomado, identificando nuevas oportunidades para integrar a la labor docente dentro de su contexto de su institución educativa y plantear nuevos retos pedagógicos a partir de lo aprendido en el diplomado. Además, sistematizarán la experiencia del diplomado para compartir con otros docentes del país mediante la organización de la información en un repositorio y un informe final colectivo que dé cuenta de la experiencia. La secuencia didáctica de cada módulo se lleva a cabo mediante el ciclo indagar, planear, ejecutar y valorar. En la fase de indagación, los participantes buscarán información pertinente a las enseñanzas del módulo y la metodología innovadora que les permitirá consolidar insumos necesarios para continuar a la fase de planeación. En esta segunda fase, los docentes, con los insumos de información y la entrega de material de apoyo por parte del formador, planearán una actividad pedagógica de aula que les permitirá, desde su propia área de conocimiento y la integración de las TIC, organizar una actividad basada en la metodología innovadora del módulo. En esta fase de ejecución de actividades, los participantes diseñarán y pondrán a prueba sus actividades pedagógicas de aula en sus instituciones educativas o entre los mismos participantes con el fin de hacer una validación pedagógica y conceptual de las actividades pedagógicas de aula planeadas. Finalmente, en la fase de valoración, los participantes autoevaluarán y coevaluarán las actividades pedagógicas de aula por una parte y por otra revisarán sus conocimientos en las enseñanzas centrales del módulo.